dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía: luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño, y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual. Es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Veo varios que nos siguen en la mayor parte de las webinars, pero también mucha gente nueva. Hoy realmente creo que tenemos un lujo con la posibilidad de contar con Ariel. Yo no sabía que existía la especialización hasta que me lo comentaron, digamos, de alguien que sea especialista en todo lo que es el proceso de fijación de precios y que además no solo trabaja a nivel de Argentina, sino también de Latinoamérica, a nivel de tanto de capacitación como de consultoría. Como les decía, los que estaban desde más temprano, yo tuve la suerte de participar en un curso que dio Ariel el año pasado en la Fundación, y a pesar de todo el tiempo que vengo transcurriendo, en el cual la fijación de precios forma parte de mi actividad diaria, puedo decir que he aprendido cosas nuevas y que las empecé a aplicar a partir de escucharlo a Ariel, porque no solo tiene el conocimiento, sino la capacidad para transmitirlo. Así que en esta actividad, que la organizamos junto con la consultora de Nicolás y Asociados, que es nuestro socio estratégico en todo lo que son temas de marketing, tenemos esta posibilidad de, como les decía, de escucharlo a Ariel, de compartir con él. La dinámica, él va a hacer una exposición de aproximadamente 40 minutos. Los que tengan preguntas las pueden ir escribiendo. Después vamos a entrar cuando termina la exposición. Yo le voy a ir contando las preguntas a Ariel y vamos a ir charlando sobre las dudas que hayan surgido. Así que, sin más, gracias Ariel y adelante. Muchas gracias Alberto por la presentación. Bueno, un gusto compartir con todos ustedes en el día de hoy algunos conceptos. Voy a compartir la pantalla para
No tengo, Alberto, ahí, sí. A ver si habilitan la función para poder compartir, porque ahora me parece como que no puedo todavía. Sí, te tenías que tener compartir vos la posibilidad, si no te agrego. Sí, cuando dicen en anfitrión, inhabilitó la función compartir pantalla. A ver, probá ahí, estamos. Ariel. Ahí estamos, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, la idea es compartir con ustedes algunas ideas para poder enfrentar este momento tan crítico que tenemos que impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas. Y no solo una cuestión de rentabilidad hoy en día lo que estamos transcurriendo, sino también una cuestión de supervivencia. Es tal el momento crítico para gran parte de las empresas que desarrollar nuevos enfoques se torna una verdadera necesidad para poder sobrevivir en este momento tan desafiante. Bueno, Alberto me presentaba una pequeña introducción. Mi nombre es Ariel Baño, yo soy economista de formación y soy un apasionado del tema gestión de precios. Soy un convencido de que el área de gestión de precios es quizás una de las áreas más olvidadas dentro de las empresas y es justamente un área donde hay muchas oportunidades. Y esto no es solo para empresas grandes, para grandes marcas, sino inclusive una pyme o hasta un profesional independiente puede obtener grandes beneficios incorporando nuevas herramientas para definir sus precios en forma profesional. ¿Sí? Bueno, yo fundé fijacióndeprecios.com, que es mi empresa, en el año 2005, y desde entonces trabajo con empresas de distintos tamaños, ayudándolos a definir precios de venta rentables, y también soy profesor en algunas escuelas de negocios en diferentes países de América Latina. El último libro que publiqué se llama 50 lecciones de precios de la vida real, y bueno, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Tucumán junto a la Fundación, dando algunos seminarios sobre el tema gestión de precios. Puntualmente, estamos en un momento complicado, desafiante, y los precios están como en el centro de la escena. Lamentablemente no por razones buenas, porque todos hemos sufrido de alguna manera incrementos muy notorios en productos que hoy en día se han transformado en productos de primera necesidad. ¿Sí? Elementos de higiene, de salud, hemos visto cómo los precios se han multiplicado respecto de lo que valían, por ejemplo, a fines de febrero. ¿Sí? Productos como barbijos, mascarillas, alcohol en gel. Entonces, eso le ha dado a los precios realmente bastante mala prensa. Sumado a eso, hoy nuestras empresas se tienen que enfrentar a la tormenta perfecta. ¿Qué es la tormenta perfecta? Es cuando varios factores negativos ocurren de manera simultánea. Entonces, yo a esa tormenta perfecta le he dado en llamar los tres villanos que la empresa tiene que afrontar. Hay tres variables, hay tres cuestiones que son críticas para la rentabilidad de nuestras empresas, que tenemos que entenderlas, tenemos que identificarlas y luego vamos a ver qué medidas podemos tomar para ayudarnos a enfrentar a esos tres villanos que amenazan la rentabilidad y la posibilidad de sobrevivir de nuestra empresa. Vamos a un poquito a revelar cuáles son esos villanos que tanto nos preocupan hoy en día. Primer villano es la situación es crítica para la mayor parte de las empresas. ¿Sí? Las ventas han caído, tenemos muchos costos fijos que sostener, que cubrir, y esta caída de ventas se ha producido para la mayor parte de las empresas en gran parte de los sectores. Entonces, cuando las ventas caen, cuando hay necesidad de generar volumen de la manera que sea, supónganse una reunión de directorio de la empresa, donde en esa reunión lo que hay que hacer es aportar ideas para rápidamente hacer crecer las ventas. ¿Qué tipo de ideas van a surgir? ¿Alguien va a sugerir, desarrollemos un producto nuevo y lancémoslo al mercado? ¿Desarrollemos una campaña de marketing para reposicionar nuestra marca? Difícil que esas medidas en lo inmediato tengan demasiado consenso porque requieren tiempo y requieren una inversión de recursos. En cambio, va a surgir alguna mente iluminada en la reunión que va a decir, ¿y por qué no hacemos una promoción? ¿Y por qué no lanzamos una oferta? ¿Y por qué no le bajamos el precio a uno de los clientes más grandes a ver si nos compra más volumen? Entonces, ese tipo de decisiones, que son rápidas, fáciles de implementar, son las que muchas veces las empresas toman en la desesperación por generar ventas ya. El problema es que, así como nosotros necesitamos generar ventas, igual necesitan nuestros competidores. Entonces, cuando todos se embarcan en promociones, en descuentos, ¿sí?, tratando de generar más ventas en este contexto, porque estamos muy preocupados, termina esto derivando en una guerra de precios. ¿Qué es una guerra de precios? Es cuando todos, en su afán de movilizar un poco el stock, de generar
más tráfico de clientes, comienzan con promociones, con ofertas, con descuentos especiales de algunos clientes, luego los otros lo imitan, y esto termina bajando los precios de todo el mercado, reduciendo los márgenes de todas las empresas del mercado, y los volúmenes no cambian demasiado. ¿Sí? Los únicos beneficiados de una situación así terminan siendo los consumidores, los clientes. Y lo que es más grave de todo esto es que una vez que los precios bajan, una vez que yo acostumbré a mis clientes a comprar por descuentos, ¿sí?, por promociones, luego es muy difícil de desactivarlo, es muy difícil decirle al cliente, no, mira, se terminaron las promociones, no hay más descuento. Porque mi cliente no va a aceptar fácilmente renunciar a algo que ya lo termina considerando casi como un derecho adquirido. Entonces, yo he visto hoy en día gran variedad de promociones, de descuentos. Por ejemplo, se ha popularizado bastante, sobre todo en el momento de que la mayoría de las empresas estaban cerradas, que muchas empresas vendieran de manera anticipada bonos para consumir en el futuro. O sea, yo compro algo ahora con un descuento y cuando terminen las restricciones voy a poder ir a comprarlo utilizando ese bono con descuento. Por ejemplo, uno de los sectores, esto es un ejemplo nada más, donde esto se populariza mucho, es en la venta de cervezas. Las cervecerías artesanales han florecido a lo largo y ancho del país y son uno de los sectores más castigados, los bares, restaurantes, cervecerías, porque hoy en día están cerrados, no pueden atender al público, salvo deliveries o algunas modalidades donde el cliente pasa a buscar el producto. Entonces, en este tipo de sectores, para generar ingresos rápidamente, muchos han optado por promociones y algunas promociones muy agresivas, como por ejemplo la que vemos en este slide. Una promoción 3x1, es decir, lleva 3 cervezas y paga solamente una. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene una promoción de este tipo? Vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Cómo impacta una promoción 3x1 en mi empresa? Bueno, no todo son malas noticias. De hecho, hay una parte buena de hacer una promoción de este tipo, que es una promoción jugada, digamos, una promoción bastante agresiva. Vamos por la parte positiva, por lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, si yo hago una promoción tan, digamos, tan impactante, es probable que eso me genere ventas en lo inmediato. Y esas ventas significan tener flujo de fondos para la empresa, generar cash flow, en un momento en el cual yo genero muy poco flujo de dinero por la caída de la actividad y tengo que pagar los costos fijos. Entonces me ayuda a generar ese flujo de fondos para pagar mis costos fijos. Imagínense una cervecería, el alquiler, los costos del personal, gastos administrativos, impuestos a la propiedad. O sea, es bienvenido el cash flow en esa situación. Entonces, eso es lo bueno. Genero cash flow inmediato. Otro punto positivo es que al vender anticipadamente estos bonos de descuento, yo me aseguro que en el futuro, cuando pueda abrir, voy a tener mucho flujo de clientes que van a venir a canjear su bono. ¿Sí? Y además, como el descuento yo lo di en la cerveza, probablemente esa gente que viene a consumir la cerveza termine comprando otras cosas. Compre snacks, compre comida, que son productos sobre los cuales yo no hice descuento, y ahí voy a tener un margen un poco más saludable. Entonces, esa es la parte positiva de este tipo de promociones muy agresivas e impactantes. Vamos por la otra parte ahora, que es lo negativo de jugarme con una promoción, digamos, con este margen de descuento. Lo negativo pasa, en primer lugar, por la reducción en los márgenes. Una promoción 3x1, ahora vamos a verlo en detalle, significa una reducción muy violenta en los márgenes de rentabilidad. Segundo punto importante. El precio, y esto tengo que recordarlo muy bien, es un elemento de posicionamiento de mi empresa. El precio dice mucho, o transmite mucho, a mi cliente acerca de el valor que tiene mi propuesta. Y cuando yo hago un descuento tan alto, mi cliente en muchos casos termina desconfiando de ese valor. ¿Sí? Ustedes han escuchado la frase que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, si yo estoy haciendo un descuento tan grande, mi cliente puede sospechar, pero realmente tendrá la calidad de siempre el producto. Cumplirán con su promesa, me van a atender, me lo entregarán a tiempo. Estarán con problemas esta empresa que por ahí, no sé, hace descuentos tan agresivos, estará por quebrar, por cerrar la puerta, por bajar las persianas. Bueno, genera una serie de incertidumbres porque justamente el precio refleja también la confianza que yo tengo en un producto. Si yo confío en mi producto, en la calidad, en el servicio, en el prestigio, ¿qué necesidad tengo de recurrir a descuentos tan altos? ¿Sí? Entonces mi cliente, en ese sentido, puede confundirse cuando ve descuentos tan agresivos. Otro punto importante, también que genera mucho ruido en la empresa, es que cuando yo hago descuentos muy agresivos, se atraen a muchos clientes. ¿Pero quiénes son los clientes que vienen primero? Y vienen los compradores de precio.
que son aquellos que están siempre a la búsqueda de ofertas, de promociones, de descuentos, que no viene mal que esos clientes vengan y compren, pero son los más difíciles de retener, ¿sí? Porque esos clientes siempre van a estar buscando la promoción del momento, y mañana se promociona mi competidor y van a ir automáticamente a comprar al competidor. ¿Por qué? Porque el precio y las promociones no son herramientas de fidelización. Quien me compra por precio, se me va también por precio. Entonces genero una falsa sensación de que estoy teniendo más ventas, que estoy teniendo más clientes, cuando es realmente una situación muy eventual, muy casual, por esa promoción, y después a ese cliente lo pierdo. Y otro punto importante a tener en cuenta es que en una situación de caída tan violenta en las ventas, yo no puedo esperar que voy a hacer una promoción agresiva y mi competidor se va a quedar cruzado de brazos, esperando a ver qué pasa. Lo más probable es que el competidor reaccione lanzando algo similar y entonces ya neutraliza gran parte del impacto que tiene esa promoción. Eso es lo que justamente desencadena las guerras de precios y lo que hace deprimir los márgenes de todo el mercado sin que veamos realmente un incremento de ventas suficiente. A mí me gusta hacer los números en este tipo de análisis porque son muy reveladores. El precio es una herramienta de altísimo impacto en los resultados. Entonces, si hacemos algunos números, vamos a ver con más claridad cuál es el efecto de este tipo de promociones en los volúmenes y en la rentabilidad de la empresa. Si me acompañan, vamos a ver en el slide siguiente cómo podríamos hacer un análisis tomando algunos datos de ejemplo de esta situación particular. Sigamos con el ejemplo de la cerveza para tener un poquito un parámetro de un caso real para poder analizar. Supongamos que esta cerveza se vende normalmente a un precio de 150 pesos cada uno. Son cervezas artesanales. Entonces, si yo normalmente compro 3 cervezas, voy a pagar 450 pesos. Pero ahora, como tenemos la promoción 3x1, el precio promocional es llevar 3 cervezas y pagar solo 150 pesos. Lo cual representa un descuento muy grande, muy alto. ¿Cuál es el descuento? Bueno, una promoción 3x1 tiene un descuento implícito del 66,7%. Casi 67%. O sea, estoy haciendo un descuento de 2/3 del valor real que tendrían esas 3 cervezas. La pregunta es, si yo hago un descuento del 66,7%, ¿cuántas cervezas más debería vender para poder compensar la reducción en el margen? Esa es una pregunta que yo tengo que responder. Y aquí es importante hacer una aclaración. Si yo voy a hacer una promoción de esta magnitud, con un descuento de casi 67%, la única manera de recuperar ese descuento con la venta de más cervezas es si el margen inicial que tenía la cerveza era superior a este 67%. ¿A qué voy con esto? Imagínense que mi margen era del 50%, es decir, la cerveza la vendía a 150 pesos y me costaba 75. Yo tenía un margen del 50%. Si el margen era del 50% y yo doy un descuento 3x1, cuanto más cervezas venda, pierdo más dinero. Es decir, no tiene ninguna lógica. Nunca lo voy a poder compensar vendiendo más cervezas. ¿Sí? Alguien me podría decir, bueno, Ariel, pero el que viene a comprar cervezas compra otros productos y ahí lo compenso. Bueno, podría llegar a ser. Pero si yo quiero compensar este descuento con venta de cervezas, el requisito fundamental es que el margen inicial de este producto sea superior al descuento que estoy dando. En este caso, yo voy a suponer, ¿sí? no es el dato real, pero voy a suponer, para hacer el análisis, que el margen de esta cervecería era del 75%. O sea, el margen antes de dar el descuento era del 75%. Entonces, si yo tengo un margen del 75% y doy un descuento 3x1, que es 66,7%, yo tendría que vender, en cantidad de cervezas, debería vender 800% más que lo que vendería sin descuento para ganar lo mismo. O sea, recién vendiendo 800% más, se compensa el impacto del descuento que estoy dando. ¿Qué significa 800% más? Vamos a ponerlo en perspectiva para que esto se entienda bien. Imagínense que a partir del mes de julio autorizan a abrir a los bares libremente, las cervecerías abren y la gente puede ir a la cervecería. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, hice esta promoción y dije va a ser válida para canjear los bonos que vendí durante el mes de julio, la gente va a ir masivamente en julio a hacer este canje. Si yo no hubiera hecho ningún descuento, supongamos que mi proyección de ventas para julio era de vender 1000 cervezas en todo el mes. ¿Sí? 1000 cervezas. Ahora, ¿qué pasó? Hice el descuento. Entonces, en lugar de vender 1000 cervezas, para ganar lo mismo que hubiera ganado con las 1000 cervezas,
tengo que vender 9.000 cervezas. 800% más significa 9 veces más. Entonces, vendiendo 9.000 cervezas en julio con descuento, gano lo mismo que vendiendo 1.000 sin el descuento. Entonces, imagínense que esto es un crecimiento enorme en las ventas. Tengo que tener capacidad para atender a estos clientes, para mover este volumen, tiene que haber mercado para este volumen. Entonces, es un tema que no lo puedo definir con liviandad. Tengo que hacer estos números, porque si me equivoco en materia de precios, pierdo plata. Entonces, analizar esto intuitivamente, o por olfato, o usando el pulgar oscilante, bueno, más o menos, si vendemos más está todo bien, puede ser un error muy grave. Entonces, yo los invito a hacer este tipo de análisis para no cometer errores y realmente cuando hacemos una promoción, tener en claro si vamos a poder, con el volumen, compensar el descuento que estamos dando. Si no, el mejor negocio termina siendo mantener los precios y los volúmenes que proyectábamos sin descuento. Puede inclusive ser más saludable. Otro punto importante, otro villano que tenemos que enfrentar, es el impacto de la inflación. La inflación lamentablemente no desapareció en la Argentina, al contrario. Hay señales que permiten estimar que la inflación puede inclusive recrudecer en los próximos meses. Los gobiernos han, en todo el mundo, pero en Argentina en particular, han realizado una política monetaria expansiva en estos meses para generar fondos que permitan ayudar a los sectores más afectados. En Argentina, bueno, subsidios directos vía, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, créditos subsidiados, ayudas a distintos sectores, todo eso ha sido financiado con emisión monetaria, porque Argentina no tiene otra forma de financiamiento. Entonces, todo eso en algún momento va a terminar acelerando las tasas de inflación. ¿Sí? Entonces, si vemos un poquito relevamientos de expectativas inflacionarias, en los últimos meses las expectativas de las empresas y de la gente están subiendo en términos inflacionarios. Entonces, otro punto que amenaza la rentabilidad de las empresas es que no solo las ventas están bajando, sino que nuestros costos están subiendo. Entonces, es otro aspecto a tener en cuenta. Y el tercer villano con el cual nos enfrentamos en este contexto de pandemia es una novedad, porque esto es propio de este escenario, y es que nuestro piso de costos sube también a causa de la nueva realidad de las empresas post-coronavirus. Para reabrir, las empresas están teniendo que cumplir protocolos de seguridad y de higiene muy exigentes. ¿Sí? En términos, aquí yo traje algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en escuelas, en gimnasios, en hoteles, en restaurantes, en comercios. Ahora tenemos que tener en cuenta barreras de protección, hay que tomar la temperatura a la gente, cuestiones de menor capacidad que tienen ahora los locales para atender gente, porque la gente no puede estar aglomerada. Entonces, todo eso ha obligado a las empresas a realizar inversiones, a contratar más personal, a invertir en equipamiento nuevo, a invertir en insumos de higiene, de seguridad. Y todo eso ha hecho también subir el piso de costo de las empresas. El punto de equilibrio en muchos sectores es más alto. Para darles un ejemplo, un caso extremo, pero vale como ejemplo, las aerolíneas están comentando que con los nuevos protocolos de seguridad van a tener que subir 50% el precio de los pasajes solo para quedar en la misma situación que antes, ¿sí? Porque ahora pueden trasladar menos pasajeros, tienen que cumplir ciertos requisitos antes de que los pasajeros suban, o sea, todo eso significa costos adicionales que para poder seguir funcionando ese sector necesita un incremento de precios muy grande. Entonces ese es el tercer villano que amenaza a las empresas. Entonces tenemos tres factores que simultáneamente están amenazando la rentabilidad. ¿Qué hacemos en esa situación? Bueno, siempre que hay villanos, la única solución contra los villanos son los superhéroes. Tenemos que recurrir a los superhéroes para ayudarnos en esta situación. ¿Y cuáles son, o cuál es el gran superhéroe, la gran ayuda que puede tener nuestra empresa en este contexto? Bueno, y aquí le voy a robar las palabras a Mascherano, ¿sí? ¿Recuerdan el caso de la foto esta? Mascherano hablando con Chiquito Romero, año 2014, Mundial de Brasil. Ante los penales, ¿qué le dijo Mascherano a Chiquito Romero? Hoy te convertís en héroe. ¿Quién tiene que ser el héroe de nuestra empresa? ¿A quién le tenemos que decir hoy te convertís en héroe? A la estrategia de precios. Hay grandes oportunidades si tomamos medidas, que vamos a ver ahora, que pueden ayudar a que nuestra estrategia de precios nos ayude a defendernos de esos villanos que tanto amenazan la rentabilidad y la viabilidad de nuestras empresas. Vamos a ver un poquito cuáles son esos
superhéroes en materia de estrategia de precios y cómo nos pueden ayudar. Primera medida que tenemos que analizar dentro de nuestra empresa. Nuestros clientes están muy agobiados por la situación, hay mucha incertidumbre, de hecho los médicos hablan de la depresión post-traumática, cuestiones de ansiedad, de preocupaciones muy grandes. Entonces tenemos que tratar que nuestros clientes, cuando nos compran, compren de la manera más relajada posible, ¿sí? No tiene que ser un problema más realizar la compra. Tenemos que ver cómo flexibilizamos condiciones, en este caso particular, cómo flexibilizamos los precios para que nuestro cliente sienta que puede comprar sin presiones, que puede comprar con paz mental. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ayudar a flexibilizar nuestros precios? Vamos a tomar algunos ejemplos. Un sector que esto lo hizo con mucho éxito desde hace ya algunos años es el sector del software, la venta de software o de programas. Antes, comprar un software significaba comprar una licencia, comprar, en su momento eran los discos o los disquets, donde yo hacía una gran inversión inicial para poder comprar el software. Bueno, eso cambió. Hoy en día, si yo quiero comprar un software, lo que compro es lo que se llama el derecho de uso del software, una especie de alquiler, ¿sí? Y hay un modelo muy interesante que se llama SaaS, o Software as a Service, que es que yo compro, ¿sí?, el software, pero no hay contratos, no hay grandes compromisos, y yo simplemente pago por el uso. Yo pago una especie de alquiler por el uso. Entonces, si en algún momento lo dejo de necesitar, simplemente lo dejo de pagar y me bloquean el uso, ¿sí? Puedo contratar la cantidad de licencias que yo necesite, es muy flexible. Entonces, eso le ha permitido a la industria del software llegar a muchos clientes que antes no llegaban. Antes había determinados software que estaban solo al alcance de las empresas muy grandes. Hoy en día, aunque seamos una empresa pequeña, podemos acceder a muchos software que están alojados en la nube, en internet, y pagar por el uso mensual mientras lo necesitemos. Entonces, ese hecho de reducir la inversión requerida para comprar un servicio flexibiliza mucho las condiciones para poder comprar y hace que nuestro producto, nuestro servicio, llegue a clientes que antes no podían realizar esa gran inversión inicial. Entonces, es un ejemplo interesante de cómo se flexibilizó, en este caso, el precio para poder llegar a más clientes. Otro ejemplo interesante es tratar de desarmar los paquetes. A veces hay cosas que nosotros las vendemos paquetizadas o productos que incluyen muchas características o muchos servicios, y en realidad hoy mi cliente necesita a veces comprar una parte nada más del servicio. ¿Sí? Por ejemplo, en una consultoría a lo mejor necesita comprar solo el diagnóstico, no necesita el servicio completo de implementación. O en un paquete, no sé, de servicio de mantenimiento, no necesita mantenimiento general, sino mantenimiento de una máquina puntual. Entonces tengo que ver cómo desarmo esos paquetes de servicio y le permito a mi cliente comprar solo lo que necesite. En inglés hay un término que se llama unbundling, que significa como desarmar el paquete, y que es muy pertinente ahora. Yo tengo que ver cómo reduzco mi servicio en unidades más pequeñas y las vendo por separado. Lo cual no significa vender en términos unitarios más baratos. O sea, puede ser más caro, pero mi cliente a veces va a preferir comprar solo lo que necesite porque tiene mucha incertidumbre acerca del futuro y prefiere administrar su dinero de una manera más cuidadosa que antes. De hecho, hay ejemplos interesantes. Me tocó tiempo atrás trabajar con una empresa en Paraguay y ellos, por ejemplo, en un producto desarrollaron una versión monodosis, una sola dosis. Es una empresa que fabrica jabones, ¿sí? Una empresa bastante grande en Paraguay, bien posicionada, fabrica jabones de todo tipo y, por ejemplo, tiene una línea de jabones en polvo para lavarropas. Y hay una versión del jabón en polvo que es una versión que creo tiene unos 80 gramos, que es una bolsita muy pequeña, que es solo para un lavado de ropa. O sea, la gente lo compra solo para lavar, para poner el lavarropa y hacer un solo lavado. Y es uno de los productos más exitosos que tienen. Ellos desarrollaron ese packaging justamente para la gente que quizás no tiene dinero, no quiere gastar más, y compra lo justo y necesario. Entonces, dar ese tipo de opciones nos abre grandes oportunidades ante nuestros clientes. Otro ejemplo interesante a tener en cuenta es ver cómo puedo ligar o vincular mi precio al éxito que tiene mi cliente, ¿sí? Por ejemplo, es algo que ya hace mucho tiempo utilizan los abogados. Si yo contrato un abogado, por ejemplo, porque quiero cobrar una deuda de un cliente que no puedo cobrar hace tiempo, muchas veces el abogado lo que hace es me cobra en función del éxito que tiene esa demanda. O sea, si logramos efectivamente cobrar la deuda, yo le pago un cierto porcentaje de esa deuda. Y eso es muy atractivo para el cliente, porque siente que está pagando solo si hay éxito, solo si se cumple con la promesa. Ese tipo de acuerdos, de arreglos,
muchas veces son factibles en determinados sectores donde yo puedo, no sé, por ejemplo, en productos, puedo entregar parte de los productos en comodato y si el cliente vende el producto, me lo paga y si no lo vende, digamos, me lo devuelve. Entonces, de esa forma, el cliente se anima a incorporar a veces el stock de un producto nuevo, de una marca nueva. Entonces, esas modalidades flexibles vinculadas al éxito es probable que hoy en día sean mejor recibidas por el cliente porque significan menos compromiso y muestran de parte del proveedor mayor, de algún modo, mayor solidaridad con el resultado del cliente para pagar por lo que está vendiendo. Otro ejemplo interesante de flexibilización es lo que hacen algunos hoteles hoy en día. Es muy difícil para el turismo hoy en día vender, pero muchos permiten realizar reservas, pero eliminaron totalmente los cargos o las penalizaciones por cambios. A punto tal de que hay hoteles donde yo hoy hago una reserva y el día anterior la puedo cancelar sin que haya ninguna penalización. Me devuelven el dinero y listo. Porque han entendido que la única manera que la gente se anime a comprar en un entorno de tanta incertidumbre es flexibilizando al máximo las condiciones. Hoy en día penalizar o castigar al que hace algún cambio y realmente no es bien recibido por la incertidumbre que hay en general en el mercado. Algo similar están haciendo las aerolíneas, donde hoy en día permiten con mucha flexibilidad realizar cambios sin costos adicionales y de esa forma han logrado vender aún en este tipo de escenario, porque el cliente se anima sabiendo que después va a poder hacer cambio en función de cómo se presente el mundo luego del coronavirus. Otras medidas interesantes que las empresas pueden tratar de aplicar en este contexto tienen que ver con aplicar descuentos, pero de forma inteligente. ¿Qué significa de forma inteligente? No para todo el mundo, no en forma indefinida, sino bien focalizados. Entender, por ejemplo, quiénes son los sectores o quiénes son los clientes que yo atiendo habitualmente que están más afectados por esta crisis. Porque la crisis no le ha pegado igual a todo el mundo. Habrá sectores que necesitan realmente una ayuda y un descuento es oportuno, y habrá sectores donde realmente me van a comprar, haga o no haga el descuento, porque ven mi propuesta diferenciales muy claros, o porque realmente sus ingresos no se han visto significativamente dañados. Entonces tengo que ver cómo hago para que los descuentos lleguen a los clientes que realmente tienen que llegar. O sea, la idea no es disparar a lo Rambo, a mansalva, sino aplicar la mira telescópica y saber dónde el descuento es realmente necesario. Porque tengan en cuenta que los descuentos tienen, como vimos antes, un impacto muy grande en la rentabilidad. Otra recomendación interesante en este contexto y en materia de descuentos es ver la manera de transformar descuentos que en lugar de ser simplemente reducciones de precios, signifiquen beneficios adicionales para el cliente. O sea, en lugar de bajar el precio al cliente, ofrecerle algún servicio adicional o algún producto complementario. ¿Qué es lo bueno de eso? Bueno, por un lado, cuando yo le doy un adicional al cliente, le estoy dando algo por un determinado valor nominal, pero que para mí tiene un costo un poco más bajo. Entonces, ahí tengo un poquito más de rentabilidad. Y otro punto importante es que no tiene un efecto tan agresivo ante los competidores. O sea, bajar el precio es como mostrarle los dientes a los competidores. Es algo donde yo realmente estoy siendo muy agresivo. En cambio, sumar algo, un agregado, un valor, un servicio, son acciones que por lo general no son interpretadas de manera tan agresiva y no me exponen tanto a guerras de precio. Y también son acciones más fáciles de revertir. O sea, el día de mañana quiero dejar de aplicarlo y es más fácil que subir el precio. No es tan agresivo como subir los precios después de un descuento, que eso por lo general no es tan bien recibido por los clientes. Otra de las medidas importantes a considerar y a tener en cuenta se refiere a nuestros costos. Tenemos que tener mucha cintura, ser muy ágiles para monitorear los costos en este nuevo entorno. Y aquí me refiero especialmente al tema inflacionario. Para poder ser rentable en contextos inflacionarios necesito mucha velocidad de reacción. Y esta velocidad de reacción significa que los costos tengo que mirarlos siempre hacia adelante. O sea, es como yo estoy manejando un auto, ¿sí? Y en este caso, para evitar, digamos, un choque, para evitar golpearme, no puedo mirar solo el espejo retrovisor, sino tengo que estar muy atento a qué pasa hacia adelante. Entonces aquí la recomendación es siempre pensar en términos del costo futuro. ¿Cuánto me va a costar reponer lo que hoy esté vendiendo? No me interesa cuánto me costó efectivamente, cuánto indicaba la factura, cuánto lo pagué al insumo, sino me interesa cuánto lo voy a pagar cuando tenga que reponerlo.
El costo real de una venta no es el costo histórico, sino es el costo futuro de reposición. Y ese costo de reposición, en este tipo de escenarios, cambia constantemente. Porque subió el dólar, porque hay inflación, porque aumentó tal o cual. Bueno, tengo que estar siempre monitoreando esos costos para entender la verdadera rentabilidad de las ventas que estoy haciendo hoy en día. Otro punto importante en este entorno inflacionario es no quedarme atrás con los ajustes de precios. A veces yo entiendo que nos da un poco de temor porque el mercado está deprimido, porque no queremos ser los primeros en ajustar, pero el problema es que cuando demoramos mucho los ajustes de precios, se produce una acumulación de ajustes rezagados y cuando tengo que ponerme al día, necesito hacer un ajuste muy grande. Esos ajustes muy grandes son más difíciles de asimilar por parte de los clientes y generan negociaciones más duras. En cambio, los ajustes graduales, bien aplicados y de porcentajes menores, no digo a ningún cliente le gusta recibir un aumento, pero son más asimilables que grandes ajustes aplicados de una magnitud muy grande. Entonces, la recomendación es no nos atrasemos demasiado con los ajustes necesarios porque después va a ser mucho más duro el camino para ponernos al día. Y un tercer punto importante en materia de inflación es cuidado con los promedios, porque a veces tomamos dos o tres aumentos de costos, hacemos un promedio simple y decimos, bueno, nuestros costos aumentaron tanto por ciento. Y no es así, porque cada costo tiene una incidencia diferente. Entonces, cuidado que tenemos que ponderar adecuadamente cada variación de costos para entender el verdadero impacto en nuestra rentabilidad. Y también mucho cuidado con tomar como referencia índices generales de la economía. ¿Sí? Por ejemplo, el mes pasado el IPC, que es el índice de precios al consumidor, en el mes de abril subió 1,5%. ¿Eso es lo que subieron los costos de todas las empresas? No. El índice de precios al consumidor mide la evolución del costo de una canasta de consumo de una familia. Los costos de una familia no tienen por qué ser iguales a los costos de una empresa. Entonces, yo puedo usar como una referencia ese índice, pero no es un reflejo de cómo evolucionaron mis costos. Yo tengo que construir mi propio índice para saber cuál fue la incidencia en función de mi estructura de costos, de la realidad de mi sector. ¿Sí? Entonces, cuidado con tomar información de costos de otros sectores, de otras realidades, porque pueden no ser un reflejo adecuado de lo que está pasando en mi empresa. Entonces, estas son recomendaciones muy importantes para manejar los costos con agilidad en este contexto tan incierto. Y la cuarta medida, también muy importante en este contexto, es no tenemos que olvidarnos de que a pesar de que los precios en momentos de crisis a veces están en primer plano, no tenemos que olvidarnos de informarle a nuestros clientes, de comunicarle el valor que hay detrás de nuestra propuesta. Sí, es muy importante insistir con eso, porque si solo hablamos de precio, de promoción, lo que hacemos es llevamos a nuestro cliente a que lo único que considera al momento de comprar es el precio. Y eso es sumamente engañoso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que compramos el producto o el servicio más barato y termina siendo una gran decepción? ¿Sí? El precio no es un buen indicador de valor o de calidad. Entonces, tengo que informarle a mi cliente, tengo que seguir comunicando los beneficios de mi propuesta, cómo lo ayuda a reducir riesgos, cómo lo ayuda a reducir costos. Y alguno me podrá decir, bueno, pero eso ya lo sabe el cliente, ya lo conoce. No, no lo sabe. Muchos clientes necesitan que nosotros se lo recordemos, que se lo digamos de una manera clara, de una manera simple. Porque en estos momentos de incertidumbre, ¿sí?, nuestro cliente quiere sentirse de que, digamos, hace compras que lo hacen sentir seguro. ¿Sí? Ya tenemos demasiadas decepciones para sumar una más cuando hacemos una compra. Entonces, tratemos de informar a nuestro cliente los beneficios y el valor de nuestra propuesta, porque eso nos va a ayudar a proteger nuestros precios y a no depender tanto de los descuentos como única manera para poder cerrar ventas. Y otro punto importante, hablando de diferenciales y de comunicar, es que si bien antes hablamos de que uno de los villanos, los nuevos villanos, era el hecho de que los costos post-coronavirus han subido, porque necesitamos cumplir protocolos de seguridad, de higiene, necesitamos inversiones para adaptarnos a la nueva normalidad. Si bien todo eso lo podemos ver negativamente porque es un costo adicional, también podemos transformarlo en un beneficio o en un diferencial. Si nosotros comunicamos adecuadamente a nuestros clientes cómo ahora nosotros nos hemos preparado para atenderlo de manera más segura. ¿Sí? Imagínense que entre dos empresas o dos propuestas que tiene un cliente, dos propuestas, supongamos que son similares en características, en calidad.
pero en una yo me siento más cuidado, más protegido, una empresa que yo siento que se preocupa por mi salud, y bueno, ¿cuál voy a elegir? Y por supuesto, voy a elegir la que siento que me cuida más. Ante dos opciones similares, voy a elegir la que me cuida más. Entonces, estas medidas que tomamos luego del coronavirus, para proteger a los clientes, para dar más seguridad, pueden transformarse en diferenciales si los comunicamos adecuadamente. Entonces, ahí transformamos algo que puede ser negativo, como es un costo adicional, en un beneficio que nos puede ayudar a ganar clientes si lo planteamos y lo comunicamos de manera adecuada. Entonces, aquí también hay oportunidades muy interesantes. Entonces, tomando estas medidas, asegurándonos de que atacamos estos villanos de manera adecuada con estas medidas, vamos a tener grandes posibilidades de proteger nuestra rentabilidad aún en este escenario que es tan complicado y tan desafiante. Entonces, si nosotros tomamos estas medidas, yo les puedo asegurar de que vamos a terminar transformando a nuestros precios en los héroes en los momentos de coronavirus. Así que a ponerle toda la energía, todas las fuerzas, y a decirle a los precios, hoy te convertís en héroe, que hay grandes oportunidades para las empresas. Así que, de mi parte, agradecer muchísimo la atención a todos, y antes que quisiera, bueno, vamos a dar lugar para algunas preguntas, te quiero dejar las vías de contacto para los que quieran ampliar un poco de información sobre el tema precios, mi página web que es fijaciondeprecios.com, y ahí están mis redes, y también, si me permite Alberto, invitarlos a todos a un programa, un workshop que vamos a hacer en poquito tiempo, el 9 de junio, sobre cómo vender defendiendo los precios, donde vamos a profundizar estas herramientas que hemos hablado hoy y vamos a ver casos prácticos, vamos a trabajarlo, vamos a interactuar, vamos a ver el tema de inflación y precios para ayudar a las empresas con herramientas profesionales en este momento tan, tan desafiante. Alberto, te paso la palabra. Perfecto. Pueden ir sumando más preguntas si quieren, yo voy compartiendo algunas que han subido. Mira, Andrea trabaja con el tema de comercialización de repuestos para autos, servicios mecánicos en general, y ella planteaba al comienzo el tema de cómo generar más venta y fidelizar al mismo tiempo a los clientes. Entiendo que ya ha ido dando algunas respuestas después de la pregunta de ella, pero ¿se te ocurre algo particular en lo que tiene que ver con el rubro? Bueno, el rubro repuesto para mí es un rubro muy querido. Yo he trabajado mucho tiempo en el sector autopartes y yo creo que es un rubro donde la seguridad es fundamental. Algunas piezas que se venden en el rubro repuesto tienen que ver con la seguridad. Entonces, a veces al cliente que viene buscando precio, no tengo dinero, quiero lo más barato, informarle los riesgos que hay en comprar lo más barato, comprar las segundas marcas, las marcas más económicas, y porque, ¿qué pasa? A veces lo barato termina saliendo más caro. Informar un poquito los beneficios, la duración, hacerlo ver al cliente que quizás invierte un poquito más dinero ahora, pero se ahorra después costos de mantenimiento, se ahorra tener el auto parado. Entonces, todo eso hay que educarlo al cliente, porque el cliente solo no se da cuenta. Porque yo cuando el cliente lo dejo solo, el cliente analiza la variable más fácil de analizar de todas, que es el precio, ¿sí? Entonces, mi rol como vendedor es asesorarlo, explicarle, advertirle los riesgos, hacerle ver cosas que mi cliente solo nunca va a darse cuenta. Entonces, ahí el vendedor se transforma en un verdadero asesor y ahí logramos de que el precio no sea la única variable considerada. No digo que se va a olvidar del precio, pero además de ver el precio, va a ver la calidad, el respaldo, la confianza, que son valores que nuestra empresa puede transmitir que ayudan de algún modo a evitar esa competencia solo por precio. Bien. Después pregunta Carlos, dice, ¿cómo calcular la ganancia real teniendo en cuenta la inflación? Bueno, para calcular la ganancia real, Carlos, lo que yo mencionaba es tener en cuenta siempre el costo de reposición o el costo futuro. Eso es fundamental, porque si no, podemos estar pensando que nuestra rentabilidad, si miramos solo el costo histórico, el que está en las facturas que compramos, ese costo hoy ya no existe, ¿sí? Entonces, mi recomendación para tener la ganancia real es tratar de tener lo más actualizado posible los costos y trabajar sobre ese costo de reposición o costo futuro, que a veces no está en la contabilidad, sino que necesito tener a veces un Excel o una contabilidad paralela para ver cuál es la rentabilidad real. Entonces, mi recomendación es, aunque yo no haya comprado mercadería a precio nuevo, ya debería considerar el precio nuevo para evaluar la rentabilidad de las ventas actuales. Y de esa forma, tener una idea más clara de cuánto es lo que estoy ganando en este contexto y no pensar que
mi rentabilidad es artificialmente alta porque me estoy basando en datos que hoy ya no existen en el mercado, en precios que ya no son los reales. En el caso que tengas, que lo que tienes en realidad lo que te para vender es stock inmovilizado, que por ahí no piensas volverlo a reponer, ahí no es una oportunidad para aplicar un tema de descuento para hacerlo líquido a ese stock. Bueno, en ese caso sí, si es stock inmovilizado, si es mercadería que está a punto de vencer, digamos, o una línea de producto discontinuada, ahí ya la lógica ya es distinta, ahí ya puedo tomar otro riesgo, ya puedo hacer un descuento, porque en realidad es mercadería que a lo mejor si no la vendo, la tengo que tirar o la tengo que mandar a scrap. Entonces ahí el costo, digamos, el costo real baja mucho y ahí sí, esos casos puntuales me dan un poquito más de espacio para poder jugar con los precios. Pero son situaciones como muy, muy puntuales. Muy puntuales, sí. Sergio pregunta, dice, perdón, se me pasó antes que Sergio estaba Laura. ¿Qué opinas de las ventas a través de Mercado Libre? En el que es real que la búsqueda del consumidor es por precio. ¿Cómo hacer un diferencial allí? Bueno, Internet es un canal complicado para transmitir valor. O sea, tengo que esforzarme mucho por comunicar claramente. En general, puede haber excepciones, pero en general, la mayoría de las empresas utilizan Internet para llegar a los clientes más sensibles al precio. ¿Sí? Porque el comprador de Internet, por lo general, no quiero decir todos, porque no serían todos, pero gran parte de los compradores de Internet son clientes que están buscando precios. En Internet es muy fácil comparar, buscar precios. Sitios como Mercado Libre me permiten ordenar por precio las ofertas. Entonces, es un mercado donde transmitir el valor, comunicar, asesorar, es mucho más difícil. Entonces, yo trataría de reservar Internet para ir a esos clientes que buscan precio y trataría de buscar otros canales para ir a clientes donde el asesoramiento o el servicio son atributos más importantes. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Si un cliente tiene una urgencia, necesita el producto ya, ¿sí? No lo va a ir a comprar por internet. Porque si lo compra por internet, tiene generalmente un plazo de entrega, digamos, depende del producto, pero lleva unos días que llegue el producto. Ese cliente que quiere el producto ya, y lo va a ir a comprar en una tienda, en un local físico, aun cuando sea más caro, porque ese cliente busca otro tipo de servicio. Entonces, tengo que tener en claro, dentro de los canales que yo manejo, que no todos apuntan al mismo tipo de cliente. Entonces, eso también me ayuda a tener políticas de precio y políticas de servicio diferentes. Quizás Internet lo pueda reservar para esos clientes que buscan precio, y tener otros canales para los clientes que buscan asesoramiento, servicio y quieren otro tipo de condiciones. Perfecto. Sergio pregunta, dice, teniendo en cuenta lo expuesto, para compensar venta con las promociones sería necesario, en el ejemplo que vos dabas de vender un 800% más, si vos aconsejás las promociones en esta época. Bueno, ese ejemplo de 800% más era con los datos de ese ejemplo. Cuidado, sí. Esto no estoy diciendo para eso, hay que hacer el cálculo para cada situación. Las promociones, digamos, como recomendables, si la tienen que hacer, porque a veces hay que hacerlas, yo recomendaría que sean como muy focalizadas, que vayan a los clientes o a los mercados donde realmente se necesita hacerlo, no algo generalizado. Y además algo muy importante de las promociones es que tienen que tener fecha de comienzo y fecha de finalización, y tratar de respetarlo. Porque cuando la promoción se transforma en algo, digamos, permanente, donde todos los meses se renueva y está la misma promoción, pierden también su efecto, porque el efecto de la promoción es motivar al cliente a comprar ahora. Si el cliente sabe que el mes que viene va a salir la promoción, ¿cuál es el incentivo para comprar ahora? Entonces, la idea de las promociones para que tengan un impacto real es que sean acotadas, que tengan una duración limitada, y de esa forma, y bueno, y hacer los cálculos como les mostré yo antes, para ver si realmente, vía volumen, puedo o no recuperar el descuento que estoy dando. ¿Sí? También tener mucho cuidado con no tentarme con descuentos muy altos, porque si no, a veces el descuento es tan alto que el cliente termina dudando de la calidad de lo que va a recibir. Entonces, que los descuentos sean descuentos, entre comillas, moderados, ¿sí? Para no tampoco caer en esa situación donde ya es como hasta poco creíble el descuento que se termina dando. A una situación que se presenta por ahí con cierta habitualidad de tema de la guerra de precios, es que tu competidor plantea a los clientes
te mejoro el precio que te hace tal. Y aparece ese tira, mirá el precio que me está pasando este otro competidor. ¿Qué es lo que aconsejas vos en esos casos? Bueno, eso es muy frecuente. De hecho, se da que un cliente va con un presupuesto de un competidor a otro, que se lo baje, después va con ese... Si nos prestamos a ese tipo de juegos, la verdad que el único que termina ganando es el cliente. De hecho, hay clientes muy hábiles que saben jugar con eso, y es como que terminan enfrentando las propuestas y no llegamos a nada. En realidad, no podemos apuntar solo a competir por precio. Tenemos que destacarle al cliente otros atributos de nuestra propuesta que van más allá del precio y que seguramente los hay. Entender cuáles son nuestros otros diferenciales. Pasa por el servicio, pasa por la disponibilidad de stock, porque cuántas veces pasa que nos cotizan un precio muy bajo, pero no me llega el producto dentro de una semana de Buenos Aires. No, yo necesito ahora. A lo mejor había otro lugar donde era un poco más caro, pero lo tenía en el momento. Entonces a veces el precio es muy engañoso como variable para decidir, porque termino eligiendo lo más barato y a la larga me termina saliendo más caro o me termina generando otros dolores de cabeza. Entonces, tratar de destacar al cliente esos otros tipos de atributos, de aspectos que son importantes. La disponibilidad, la atención, el servicio, la calidad. ¿Sí? Porque cuando el cliente entiende todo eso, digamos, lo hago pensar en términos más amplios y no concentrarse solo en el precio. Porque cuando nos concentramos solo en el precio, siempre va a haber alguien dispuesto a bajar un poco más. Y ahí entramos en el terreno de las guerras de precios, que es lo que queremos evitar, justamente. Bien. Andrea pregunta, con el tema del e-commerce, hay que incluir todos los casos de costos de comisión, con lo cual se complica por ahí hacerlo competitivo. La pregunta es concretamente, ¿cómo se puede competir en ese esquema, digamos? Bueno, el tema e-commerce es verdad, de hecho los sitios de internet más grandes tienen comisiones muy altas, y eso es cierto. Realmente, digamos, a veces muchas empresas deciden estar más por una cuestión de presencia para tener un espacio que por el volumen en sí que está. Es como que hay algunos sitios web que casi nos obligan a estar, porque si no estamos nosotros va a haber alguien que venda nuestra marca o va a ocupar el lugar otro, pero en términos de rentabilidad, sinceramente con las comisiones que cobran, se hace realmente complicado. Pero puede ser un medio para que el cliente vea nuestra marca, puede ser un medio para un primer contacto y quizás a veces después derivarlo a otro canal. O sea, a veces sirve como para un primer contacto con el cliente, pero rentabilizarlo entiendo que es complicado. No es imposible, pero es complicado. Se presta mucho más para productos donde el margen es muy alto, donde puede absorber esa comisión. Ahora, en productos de margen bajo, y realmente la situación con las comisiones que se cobran es difícil. Yo realmente... Si mi producto no tiene un margen tan alto, trataría de desarrollar otro tipo de canales o tener un e-commerce propio donde ahí no tengo una comisión tan alta o no tengo comisiones directamente. Perfecto. Bueno, son las 8:27, no tenemos más preguntas por ahora. Te agradezco, Ariel. Esta presentación va a estar disponible en video a partir de mañana en la página de la Fundación y se la mandaremos al link a todos ustedes que se han inscrito. Así que muchas gracias a todos y los invito a participar del workshop de Ariel, que es son 2 días de 3 horas donde vamos a trabajar con precisamente en el tema de aprender a usar las herramientas que nos permitan fijar precios con mayor inteligencia y con poder generando rentabilidad. Así que nos vemos y gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta todos. Hasta todos. Que estén muy bien. Hasta luego.